Impresionante, Marinette. No. Eligieron el lado equivocado para celebrar. Alex ni siquiera se ha presentado. Tiene miedo de correr con un atleta extremo como yo. Hablaste demasiado pronto, Kim. Tu apuesta ridícula se acabó. Vas a morder el polvo, cabeza hueca. No eres rival para mí. Mi cuello es más grande que tus muslos. Y eso es bueno. Recuerden las reglas oficiales. 2 vueltas alrededor de las fuentes de aproximadamente 400 metros. El primero que llegue a la línea se declara ganador. Primero, si Kim gana, Alex le entregará sus patines a él. Si Alex triunfa, le queda prohibido a Kim hacer otro reto por el resto del año escolar. Estamos hartos de todos estos retos. ¡Ajá, eso es cierto! ¡No más retos! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¿Eh? ¡Un momento! ¿Te das por vencida? ¿Podrías guardar esto, por favor, Alia? No quiero tirarlo en la carrera. Oye, no, no puedo. Tengo que... Cuídalo mucho. Es una reliquia familiar. Pero... Marinette, cuídalo. Tengo que grabar la carrera para mi blog. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¿Te ayudo? Ah, sí, gracias. Debo tener cuidado, aunque seas asombroso. Sosteniendo cosas en las manos. ¡Última vuelta! Asombroso sosteniendo cosas. Adrian, ¿qué tienes ahí? ¿Un objeto súper antiguo o algo así? Cuidado, es de Alex. Si es de Alex, probablemente no vale nada. Devuélveselo a Adrian, Chloe. ¡Sí! Quiero la revancha. Esa salida en falso me desconcentró. ¿Tú lo rompiste? Yo tenía que grabar la carrera y se lo di a Marinette, pero tenía que sostener el banderín y se lo dio a Adrian. Y luego Chloe se lo arrebató y lo tiró y tú pasaste por encima. Mi papá me lo regaló por mi cumpleaños. Este reloj es toda una reliquia familiar. Fue un accidente. No quisimos lastimarte, Alex. Ah, es cierto. Yo no tuve nada que ver con esto. Todos tienen la culpa.